Sherry, can you walk faster? I don't want to rush you. Okay. You have to go. Vámonos por acá. Sí, pues vamos a salir por el mismo elevador. Ay, ¿qué es? Pues vámonos, pues. Attention. Vámonos. Mija, no camines, corre. ¿Estás viendo? Pregunto si será la misma escena de Cuneida. Que se ve el reactor ahí tronando abajo. Bueno, sí, ah, no, aquí no está tronando. Bueno, sí, ahí está el core del reactor. Está teniendo una sobrecarga. Claire? Yeah? Thank you for being so nice to me. For helping me. No te preocupes. I'm really glad I met you. I'm really glad I met you too, Sherry. But save your thanks until I get you out of this place. Ok. Supongo que aquí se va a poner bueno. ¿Habrá ítem de curación aquí? Sí, sí hay. Supongo que no se va a prender la tele aquí porque pues, obviamente salimos después que Leon. Otro cuchillo. Y pues vámonos. El rollo aquí es que cómo lo voy a hacer para pasar. Bueno, pues sí. Pues me quedan cuatro de estas, maestro. Until detonation. Pero run. Cortemos por las esquinas, mija. Al cabo, al ser NPC, a ti no te agarran estos güeyes. Para acá. Vámonos, vamos, 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 vamos. Tengo que ser muy inteligente con lo que tengo que hacer aquí. Como el señor X no ha salido por aquí, dudo que salga. Puta mano. Está bien, pues. Entonces, ay, cabrón. Yo ya sabía que algo iba a caer de por aquí. Uno de estos. Ay, güey. Señor, deme puntería, por favor. Si no, esto va a valer madre. Vientos. Sherry, si vas a abrir la puerta. Bueno, tú no, tú chinga tu madre. Ábrela ya, mi niña. Gracias. Vámonos, chaparrita. Antes de que esto valga barriga, señor, ya saben. Pucha madre. Creo que me voy a enfrentar a lo mismo. Sí, tú no te preocupes, ella está bien. Era girl. Puta mano. Aquí hay una de estas. ¿Qué voy a dejar? ¿Qué voy a dejar? ¿Qué voy a dejar? Madres, pues es que no puedo dejar nada. Bueno, estas madres sí. Seguramente me van a pedir. Ah, miren, es el carrito, el trenecito. Y si es el carrito o el trenecito del anterior, quiere decir que voy a tener un enfrentamiento bien cabrón con alguien. Tu inventario está lleno, me lleva la chingada. ¿Qué voy a tirar? ¿Qué voy a tirar? Pues uno de estos. Ahí está. Ahorita vengo. Más te vale que no te muevas. Ve carefulosa. Madre mía.
Madre mía, madre mía. Puta. Un arma. Bueno. Libero uno y meto el otro, ¿no? Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Ok. Este ya no lo sabemos. Ya no la sabemos porque la vimos con Leon. 400 en la madre. Si me dieron un Gatlingón es que me voy a enfrentar con algo enorme. Fine. Esto ya no me gustó. Este tren era en el que bajabas. Parece que también vas a bajar otra vez. Y te enfrentabas contra Birkin, pero era Leon el que se enfrentaba contra Birkin. Y bueno, yo creo que también aquí. ¿Por qué no se muere? Es una buena pregunta, Claire. Yo creo que porque no se le da la gana. Morirse está algo tan pasado de moda. Pero esta madre será Birkin. ¡Ay, qué buen madrazo me dio! Sí le da la vuelta completa. Saluden, atención, ok. ¿Qué estoy haciendo? La chingadera esa. Ah, no seas mamífero, se trepa. Madres, güey, qué buen madrazo me dio el güey. Este no lo tenía medido ni descontado, chato. Corre, corre. Oh, fuck. Corre, 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 corre. Este voy a brincar ahorita encima de mí, no lo quiero encima de mí. Pélate. ¡Pélate, pinche Claire! Espero que sea el último, güey. Que la neta tengo la esperanza, pero no lo creo, ¿eh? Ya casi, ya casi, ya casi. Ya se puso colorado. Chingado. El hijo de la gran perra. Ya no tengo balitas. ¡No seas mamón! Me cambiaron al Tyrant por el perro que perseguía al Leon. ¡No seas mamón! Ya bajó el trenecito, ya. Pelémonos de aquí. Pero me va a faltar Birkin en su fase 4, cabrón. Y ese güey, quién sabe cómo me va a ir.
¡Vámonos! Ahí está. Ahorita sale Leon. Sale Leon y voy a tener que irme para atrás porque salió Birkin en la escena de Leon. Lo logramos. Comer helado. Ir a la escuela. Ah. Uy, sí, pues sí. Ya no te la vas a quitar de encima. Ahí está Leon, es Kennedy. Todavía no se acaba, güey. Es una amiga. Verde. La madre, güey. Use it or lose it, ¿verdad? Yo creo que este ya se va. Esta sí. Y esta también. Esta se combina con esta. Y esta con esta. Cargo a esta madre. Esta también. Esta nomás le caben 3 balas. Entonces estas especiales para la LS-60. Ah, será que cambiar de munición con estas. Esta está llena y pues sí nos vamos a aventar. No voy a salvar. Creo que no tiene caso ya. Estamos en lo último. Ya no me queda pólvora. Aquí había algo más. Máquina de escribir, no. Pues no, me siento optimista. La verdad es que me siento optimista. Digo, Birkin no era muy camarón que digamos. Tengo que esperar a que se le abra el ojo al güey. Entonces vámonos para atrás. Cuando se le abra el ojo, ahí lo voy a agarrar. Ojalá que sí, Claire, ¿eh? Abre el ojo, mendigo. ¡Abre el ojo! ¡Abre el ojo! ¡Ahí está! Y eliminamos a Birkin en su fase 4. Se acabó Resident Evil 2 Remake para Xbox One X. ¡Qué juego, señores! ¡Qué juego! ¡Es épico! Es el mejor remake que han hecho en casi 35 años de mi historia de videojugador. Yo no sé cómo hay personas que comentan que este juego no vale la pena. Para mí vale toda la pena del mundo. Y lo puedes terminar sin necesidad de DLCs. La historia no está partida. Ahora para el 15 de febrero que vienen los nuevos DLCs. Gratuitos, señores. Vamos a enterarnos de más cosas. Como la historia de la hija del mayor de Raccoon City. Como la historia de Kendo. Y la historia de otro sobreviviente que todavía no sabemos quién es. Esto es genial, es la locura. Señores, se acabó Resident Evil 2 Remake.
Vamos ahora solamente a hacer mejores tiempos y sacar todo lo que se pueda, los trucos, los glitches, muchísimas cosas que me he estado reservando porque no había terminado la segunda parte con Claire. No. Él quiere a Ada. Look. He might be able to give us a ride. Sí, que nos dé un ride, cómo no. What if it's not just the city? The chariot here. Come on. Qué amable. Se le atravesó al camionero. Excelente. Sí, muy amigable. Ah, se acabó la historia de Claire. Empieza difícil. Sin embargo, la historia de Claire se me hizo más fácil que Leon al final. Salvo esta muerte o ese desliz que tuve con Birkin, bueno. Son cosas que pasan, no lo medí. Pero en la siguiente vuelta, cero kills. Así es. Next up on this boring Wednesday is a song to get your blood pumping. Gracias por estar conmigo. Esta historia se acabó. 3 horas, 2 minutos, 6 segundos. Rango A. No está nada mal, señores. Nada mal. Gracias por habernos seguido. Cuídense mucho, jueguen bonito. Un saludo a todos nuestros seguidores. Hasta luego.